Salud y bienestar. Llegan las vacaciones, tardes en la playa, también en la piscina, y a todos nos gusta lucir un bonito bronceado. Pero además de eso, debe ser saludable y no debemos exponer nuestra piel a los riesgos de una exposición solar dañina. Por eso es muy importante que preparemos la piel para el verano, tomando las precauciones necesarias. Y para hablar de esto, le damos la bienvenida a Rosa Adoración López, quien es dermatóloga en Peel Clinic, y nos va a hablar un poquito de los cuidados que podemos tener antes, durante y después de asolearnos en este verano. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para darles todos los tips necesarios para que tengan una piel perfecta, no solo durante el verano, sino también después. Nos vamos de lleno a los cuidados previo al verano. Si tú sabes que tienes vacaciones, por ejemplo, el fin de semana, que te vas a ir a solear a la playa, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para ir preparando nuestra piel? Bueno, lo mejor es, obviamente, nosotros tenemos la frase de no hay bronceado saludable, entonces no debemos broncearnos nunca. Si quieren lucir un bronceado bonito, existen muchos productos que te dejan ir con una piel ya bronceadita, o sea, que son como tintes, para que vayan bastante bien. Recuerden que los bronceados nos van a sacar manchas y un cáncer de piel. Entonces, importante usar protector solar sí o sí siempre, traer un sombrero de ala ancha y usar lentes. Eso es lo más importante. Rosa, por ejemplo, a veces pasa que también la gente se quiere bañar a la ola pico. Cuéntanos qué hora es la mucho menos recomendada para que la gente se meta al mar, porque pasa que sales quemadísimo. Exacto. No, hay que evitar la exposición entre las 11 y las 2 de la tarde, que es la mayor exposición solar. Ya después, por ejemplo, a las 5 te puedes asolear poquito, pero también hidratarte, porque la piel sí se daña bastante. Exacto. Vete ya unos protectores solares que sí te protejan del cáncer de piel, pero te dejan obtener un colorcito bronceado, que es mucha gente lo que busca. Entonces, podemos buscar estos protectores solares que sean de amplio espectro, pero sí, a lo mejor, después de las 2 de la tarde, a lo mejor tomar un poquito el sol, aunque no, insisto, no es lo más recomendable. Perfecto. ¿Qué nos traes por acá? Porque vemos que también traes pues un aparatito, y supongo que eso también va relacionado a los daños o a las soluciones que le puedes dar a tu piel referente a este tema. Exacto. Digo, la prevención siempre va a ser la clave, pero pues hay muchas ocasiones en que nuestra genética, el mismo embarazo, favorece que haya ciertas manchas por el sol. Entonces, ahorita traemos este aparato, que es un aparato que se llama Tulium, que lo que hace es generar microcanales, y ponemos ciertas sustancias que nos ayuden a despigmentar. Entonces, si ya tienen las manchitas, ya se expusieron al sol y no les gustan, existe esta opción que aparte va a estimular colágeno, que son cosas que también se pierden con el sol. Perfecto. Entonces, para todas aquellas personas que a lo mejor no por querer o por exponerse incluso diariamente al sol, su piel se mancha de diferentes maneras, este es el tratamiento ideal para quitarles. Exactamente. Es un láser que hacemos justo en el consultorio, no es necesario como grandes cosas. No es necesario incluso anestesia. Y bueno, es muy fácil el procedimiento. Ahorita la doctora Ileana les va a demostrar cómo se hace. Lo pasamos en toda la carita y va dejando, se siente como cierta energía caliente, que es lo más que se siente. Y sales un poquito roja, pero en máximo 24 horas estás perfecta y nos va a ayudar a ir despigmentando y formar colágeno. ¿De qué edad a qué edad es recomendable hacerse ese tratamiento, o a qué edad no es recomendable? Pues lo ideal es ya que tengamos por lo menos unos 25 años. Digo, sí lo pueden hacer desde los 18, pero esa edad es muy raro que alguien tenga manchas. Entonces, más o menos desde los 25 años y no hay límite de edad. Perfecto. Y con esto van a ver que además el colágeno, que incluso estábamos hablando para hombres y para mujeres, esto es para quien quiera blanquear ahora sí, o ahora sí que nivelar los tonos de su piel. Exactamente, porque en nuestra vida diaria, digo, estas luces también nos lastiman, la radiación que atraviesa nubes, ventanas, los celulares, todo nos lastima. Y la parte importante es que destruye colágeno, entonces es importante como volver a estimular ese colágeno, quitar las manchitas y unificar el tono. Perfectísimo. Pues ahí está una solución por si usted, pues ya después con algunas quemaditas improvisadas o esas que no planeamos y a veces son las mejores, tiene estas manchitas, puede aplicarla. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre este tratamiento? En todas nuestras redes sociales, estamos como Peel Clinic, también en nuestra página, Facebook, Instagram, ahí pueden encontrar absolutamente todo el tratamiento. Perfecto. Y me imagino que también tips para este verano, para qué hacer y qué no hacer con su piel. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Rosa. Gracias. Qué gusto y qué bonito tema. Hay que cuidarnos. Recuerden que la piel es nuestra capa más importante. Así que gracias, y pues nosotros continuamos con más.